Teo de Huracán y el pelotazo de Temperley. Lo opuesto de los supuestos, lo que pregonan los técnicos, supuestamente. Tal cual. Supuestamente. Aquí se viene Gonzalo Escobar. Va al centro de Gonzalo. Llega por atrás Mancinelli. Ahí está Figueroa. ¡Gol! Sí, de Temperley. ¡Gol! Sí, 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 Celeste. ¡Gol! De Temperley. Se quedó. Defensa de Huracán, apareció Figueroa. Está ganando Temperley, 13 minutos. Gana el Celeste, frente al Globo, frente a Huracán, 1-0. Varios hombres de Temperley en el área de Huracán y la pelota que le queda servida a Figueroa. Veamos, primero la proyección por el costado, el centro. Y ahí son 3 contra 3. La pelota se va larga, pero le queda a Figueroa, que cruza muy bien el remate de zurda. No al lugar que imaginaba Marcos Díaz, sino al palo más lejano. El pelotazo resplota en la parte interna del arco, en la cara interna del poste izquierdo, y allí se mete. Y gana Temperley con esta potencia que presentó en un pelotazo largo, 3 contra 3, y a cobrar. Y ya comienzan las quejas de Caruso, uno imagina. Aparece Fritzler. Está Mendoza, fuera del área Abogado. También, por supuesto, se va posicionando Mancinelli. Llega el envío desde la derecha, tenemos 17, casi 18 minutos, gol de Figueroa. Está ganando Temperley. A pierna zurda, cortito lo hace Romero Gamarra. Para atrás Rolfi, otra vez Bakaku. Sigue, sigue el 17 que está al centro. Pero está arriba, le pega Mancinelli. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 Huracán! ¡Gol! Mancinelli, partido empatado, 18 minutos. Estamos como al principio y el partido ahora sí que contagia. Había marcado Temperley, jugada preparada, el toque, el centro, síganlo a Mancinelli, que primero está en el área chica, después con el desborde se va más atrás y allí empalma la pelota, como bien marcaba Gustavo, de aire. El esfuerzo de Matías Ibáñez no alcanza para evitar un remate muy potente, esquinado, bien a ras del piso, imposible de detener para el arquero, y todo como al comienzo. Y ojalá tengamos más goles. Dijimos, si tuvimos 6 en la temporada anterior, ya tenemos 2 en menos de 20 minutos. A mí me convenciste, ¿eh? Y bueno, venimos bien. Aquí con ustedes, Alexis Zárate. Alza la mano por la izquierda, Colchera. La deja correr Sánchez, que bien Figueroa, que bien Figueroa. Sigue Figueroa. Hay rebote, le pega Zárate. Vuela abajo Díaz. Bien por el arquero, qué lindo remate, qué lindo le pegó Zárate, córner. Gran respuesta, es la tajada del partido hasta acá, sin duda, de Marcos Díaz. Manejó muy bien la pelota Temperley. Cuando quieren pueden, saben muy bien lo de Temperley. Ahí está el tiro de Zárate, de zurda, la respuesta perfecta de Marcos Díaz. Era gol, iba bien esquinada junto al palo derecho. Llegará el córner por Colchera, va al primer palo Sánchez, atención. Y a distancia marca la jugada Colchera. Ahora sí retrocede Montenegro. Ahora córner, segundo palo. Es bueno el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! De Temperley. Llegó por el segundo palo a Regui. El cabezazo final es de Zárate. Lo está ganando Temperley. ¡Qué centro que metió Colchera, por favor! Llegó Zárate, lo gana el Celeste Alejandro, 2-1. Veamos, mal ubicado estaba Marcos Díaz. Después de una tajada fenomenal, estaba mal ubicado. Y llega el gol de Temperley, a partir del esfuerzo de este defensor, Alexis Zárate, que tuvo la chance de su gol en la jugada anterior. Se quedó en el área y ganó de arriba, convirtiendo una buena y una mala, la del arquero de Huracán, increíble. ¡Qué bárbaro, eh!